Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El primer jugador que se iría de Toluca. El Club Deportivo Toluca no pudo derrotar a los Rayados de Monterrey en su estadio, a pesar de que dominó prácticamente más de la mitad del juego, y sin duda dos de los mayores culpables de eso fueron los delanteros. Actualmente, los centros delanteros que militan en Toluca, Carlos González y Camilo Zambetso, no dan una, incluso si no mejoran su nivel de juego al finalizar la campaña, le podrían dar las gracias. Hablamos del brasileño Zambetso, que, si bien apenas es su segunda temporada defendiendo los colores del cuadro escarlata, el nivel que ha mostrado ya no es para jugar a nivel profesional. El atacante escarlata tiene ya 34 años de edad y en los últimos años ha tenido muchos problemas de lesión que no le han permitido recuperar el nivel que alguna vez mostró. Y tras esto, hay una posibilidad de que Zambetso esté pensando en dejar el fútbol profesional. Por otro lado, el director técnico Ignacio Ambiz consideró que Toluca tuvo su momento en el juego ante Rayados, también dominó en un lapso del partido, razón por la cual consideró que el empate no cae del todo mal a los Diablos Rojos, en especial porque pudieron competirle a uno de los equipos más fuertes de la liga. Nosotros hacemos un buen primer tiempo donde no sacamos provecho de lo bien que lo estaba haciendo el equipo, de estar constantemente llegando al arco de ellos, y después, la verdad que lo había planeado, cuando vi la alineación y más conociendo a Buse, que es un gran entrenador, con la gente que tenía en el banquillo. Ellos iba a cambiar y creo que se cambia el momento para ellos también, donde no nos dejaban salir, no teníamos la pelota, nos presionaban bien, dijo Ambriz en el análisis del partido. Agregó que después Monterrey logró tener llegada, empatar, y el partido se vuelve de ida y vuelta, a ver quién podría ganar, que más quisieras, ves el estadio lleno, con la afición, la verdad a gusto ver el estadio así y podernos haber llevado un triunfo para ir sumando puntos y más en casa que se vuelven importantes. Pero también debo reconocer que este empate contra Monterrey no nos puede saber tan mal porque enfrente tienes a un equipo de mucha envergadura y un técnico, y hemos competido bien, dijo. Ambriz se dijo contento por el apoyo de la afición en este encuentro, y explicó, yo siempre he creído que cuando tú quieres que la gente venga lo tienes que contagiar de adentro hacia afuera. Creo que hoy el equipo lo contagia. No se dobla tan fácilmente. Creo que estamos haciendo buen fútbol. Siempre hay cosas que mejorar. Nunca queda satisfecho y eso, más me hubiera gustado que el equipo hubiera ganado para que la gente se fuera contenta. Se debe al compromiso de los jugadores, que salen a la cancha a morirse en la raya y eso se ha contagiado a la gente. Ambriz aseguró que Thiago Boulpi no jugó ante Rayados porque no se sentía a gusto, y me lo dijo. No me gustaría iniciar y que en una que me aviente con temor y vaya a perjudicar al equipo. Pero consideró que Gustavo Gutiérrez hizo un buen partido defendiendo el arco escarlata. Sobre los aspectos a mejorar en su equipo, Nacho Ambriz señaló, siempre va a faltar algo que mejorar a través de que el rival no nos haga contraataques, poder definir mejor las opciones que nosotros tengamos, que la gente siga ilusionada, que no perdamos el compromiso y la humildad de tener los pies sobre la tierra. Vamos bien, pero faltan demasiados puntos. Asimismo, se dijo preocupado por Andrés Mosquera, quien salió mal del tobillo derecho. Normalmente es un tipo que no se sei, difícilmente te abandona la cancha y hay que esperar los resultados mañana, a ver que no sea nada grave, puede ser un 15 de tobillo, dicen que le cae medio feo encima del tobillo, y no sé qué pueda pasar. Finalizó en conferencia.